Tema 11, capítulo 11, vamos a empezar a hablar de mi periodo evolutivo preferido. Yo estoy continuamente trabajando con adolescentes, me encanta el trabajo con adolescentes. Y bueno, vamos a ir viendo en primer lado, en primera parte el tema del desarrollo social y el tema de la personalidad, momento clave para el desarrollo de la personalidad. Y el siguiente vamos a ver el desarrollo intelectual, cómo tenemos que aprender de la adolescencia. De la adolescencia tenemos que aprender y escapar de esa visión negativa, sobre todo que tienen los padres y los propios adolescentes a veces, ¿vale? Y darle una visión más positiva, que es el nuevo enfoque. Hablaremos de ello, ¿vale? Tenemos que entender el nivel de cambio al que está sujeto el adolescente y, por tanto, cuando entendemos los procesos que se están produciendo a nivel cognitivo, a nivel hormonal, a nivel biológico, vemos y entendemos gran parte del comportamiento y entendemos cómo tenemos que, pues, trabajar con ellos y ayudarles. Luego vamos a ver las teorías un poco de esas fases evolutivas, de esta fase evolutiva, ¿vale? Con Erickson, Marcía y la teoría focal de Coleman, para luego pasar al tema de la personalidad o sea, recordar que en psicología hablamos de autoconcepto y autoestima. Ya empezamos a hablar de ello en el capítulo dirigido a la infancia, en ese periodo, y seguimos. Este texto, que ahora me parece que ya no está en el libro, estaba en el libro antiguo, es un texto que yo siempre utilizo para que entendamos que el señor Sócrates en el siglo IV antes de Cristo ya hablaba mal de los jóvenes, es decir, ya son malos modales, que si no cumplen con las normas, que si tal, todos quieren mandar, que si tal, ¿vale? Entonces, esta lectura, si la hacéis tranquilamente y tal, es cómo definiríamos los adultos a un adolescente, ¿vale? Entonces, yo he hecho el experimento de ponerlo en varios cursos que he dado sobre adolescencia y tal, y de no enseñar quién lo dijo, y todo el mundo coincide en que podríamos decir que los adultos de hoy en día definiríamos a los adolescentes con nociones parecidas, no lo mismo, evidentemente, porque el lenguaje apartado. Y esa es la visión que durante mucho tiempo se ha tenido, ¿vale? El carácter rebelde, traumático. ¿Qué tal cuando se acaba? Yo tengo todavía, de la semana pasada, tengo dos madres que me escribieron, oye, la edad del pavo cuando se pasa, ¿vale? Y seguimos con esa visión, porque quizás nos cuesta entender el proceso de cambio y también porque entra en conflicto con nuestro rol de adultos, ¿vale? Entonces, hasta el siglo XX no se considera una etapa, éramos niños adultos, ¿vale? Y no había ese proceso, también por la realidad social y económica, y que la gente salía de estudiar, se iba a trabajar, se casaba más pronto. Tenemos que entender que contextualmente también la cosa ha modificado la visión que tenemos de esa adolescencia, además la ha prolongado, con lo cual cambia, ¿vale? Entonces ahí tenemos ese tema de rebeldía, de insatisfacción, de tal, a lo que han contribuido, como veremos, las teorías de Marcial y de Erickson, donde se habla de la crisis, ¿vale? La crisis adolescente. Luego veremos cómo se ha enfocado o se enfoca actualmente. Entonces, ahora no, ahora hablamos de una transición, ¿vale? Es decir, yo soy un niño que depende de los adultos, que cumple las normas que me dicen, siéntate, levántate dentro de una norma y que soy como alguien que prolonga a los adultos, porque yo voy con adultos, los adultos me dicen para acá, los adultos me dicen para allá. Yo puedo mostrar mayor o menor rebeldía, pero al final tengo que estar con ellos. Pero en cuanto llego a ese momento en el cual yo empiezo a desarrollarme, empiezo tal, empiezo a querer tener mi voluntad, a querer hacer lo que yo creo, a sentirme que me tienen que tratar de una manera, a identificarme como alguien diferente, ya no tan pues una parte de esa familia, de esos padres, de tal, ¿vale? Y por tanto es una etapa muy compleja para mí como adolescente. Yo me voy a hablar vamos a identificarnos con el adolescente, vamos a verlo, vamos, todos hemos sido adolescentes, como digo yo, pero a muchos se nos ha olvidado, y sobre todo a los padres de adolescentes, ¿vale? Vamos a ver qué complejidad tiene para un adolescente el vivir en ese proceso de cambio, de descubrimiento, perdón, de nuevas sensaciones, etcétera. Entonces,
¿Qué dice esta nueva visión? Habla de un carácter progresivo, habla de hemos ido perdiendo esa dependencia y hemos entrado en ser más nosotros mismos y tener pues esa capacidad ya de decisión, de ver las cosas a nuestra manera, de tal, ¿vale? Y alejándonos de ese concepto de rapidez de niño o adolescente, vamos a tener que ir pasando por momentos de modificación importante en áreas como la personalidad, ¿vale? Hablábamos de que la personalidad infantil dependía mucho de cómo lo veíamos, qué guapo es, qué buen niño, qué tal, de cómo los amigos se llevaban o se llevaban tal. Pero es que ahora va a depender de la visión que cree el adolescente de sí mismo, las responsabilidades. Yo eso lo considero un hecho traumático que generamos los adultos. Es decir, mientras es pequeño, bueno, ya, bueno, es que es pequeño, bueno, ya la data. Y de repente lo vemos más alto, ha pegado un estirón de palmo y tal, bueno, ahora ya con lo mayor que es, y yo digo a los padres, por el amor de Dios, vamos a ir dándole responsabilidades, ¿vale? Poquito a poco, que el niño vaya adquiriendo, porque claro, es que luego de repente a los 15 años, es que ya es mayor, ya tiene que hacer, es que ya es mayor, ya tal, y yo digo, madre mía, pobre, encima. Los cambios biológicos que ahora veremos y los cambios cognitivos que tienen mucho que ver también con el proceso de todo el cambio neuronal, ¿vale? Esa adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y el adulto, en el cual hay muchos cambios y muy importantes de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, ¿vale? ¿Cuándo empieza? El inicio lo tenemos claro, es decir, siempre se ha considerado que el inicio de la adolescencia es los cambios de la pubertad, ¿vale? Entonces, cuando un niño, 11, 12 años, ¿vale? Entre 10, 19, tal, perdón, cuando un niño entre 10 y 11 años empieza a modificar, empieza a generar, pues, hormonalmente, le empieza a salir el vello, le empieza a crecer el pecho a las chicas, empieza a dar el estirón, a aumentar de peso, etcétera, estamos hablando de empieza la adolescencia, ¿vale? Pero no es lo mismo pubertad que adolescencia, pero el inicio de la adolescencia entra con la pubertad, ¿vale? Finalización no tenemos, es decir, no hay un consenso. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de entre los 10 y los 19, con los años se ha ido hablando de llegar a los 22 y tal, como fecha estándar se hablaba de los 10-11, que es inicio pubertad. Y en función de cada niño, luego veremos el timen puberal, cómo puede retrasar o adelantar, etcétera, hasta los 20, 19, 20, por allí, ¿vale? 21, 22, esa edad, ¿vale? Pero ahora se habla incluso de los 25, hay autores que hablan de los 30, o sea, se habla de que en este mundo donde no hay tanto compromiso, no se casa la gente, no se va a vivir sola, no tal, como es una se marca por unas actitudes más conductuales, más de responsabilidad, más de tal, pues que parece que se está alargando, ¿vale? Que hay gente que se mantiene en ese modelo de pues, seguir viviendo, no percibirse como adultos, no asumir responsabilidad y tal, y por tanto, con el tiempo se va alargando eso que conocemos. Entonces se llama adultez emergente a esos veintitantos, ¿vale? Donde han terminado la adolescencia, porque teóricamente la han terminado tal, pero se ha retrasado, no hay compromiso de pareja, no hay responsabilidades, se sigue estudiando, se sigue viviendo en casa, se sigue explorando cosas, ¿vale? Esa exploración característica de la adolescencia de las primeras veces, hay una inestabilidad, uno está más centrado en sí mismo, en descubrirse, en tal, y también hay esa sensación de que no se es adulto, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, vemos que la adolescencia no tiene un final o va a variar en función de muchas características que muchas veces vienen marcadas por temas culturales, ¿vale? Es decir, en función de la cultura en la que estemos, por ejemplo, las culturas orientales, en China, en Japón, en estos sitios, es como que más rápida, ¿vale? Se establece como un punto. Mientras que en las culturas donde todo es más complejo, en la occidental, por ejemplo, estamos dejando, pues quitando esa responsabilidad y dando pie a que puedan seguir, bueno, que son jóvenes, va, que disfruten, va, que tal. Y estamos un poco alargando eso, ¿vale? Pero
está muy relacionado con el tema cultural y con ese tiempo que se atribuye, ¿vale? Entonces, en función de la rebeldía, en función de las actitudes, en función de tal, pues, ah, bueno, pero es que es joven ya tal, ¿vale? Entonces, hay un intervalo de tiempo que es largo, ¿vale? Porque se cambia esa exigencia, ¿vale? Entonces, los roles no están prefijados, no se han mantenido y, por tanto, puede haber diferentes fases en esa propia adolescencia, ¿vale? Entonces, ahí tenéis tareas evolutivas que según Habinghurst, ¿vale? Hay que tener. Entonces, ahí tenemos entre los 12 qué tendría que hacer o qué tiene que cumplir un adolescente, qué tareas. Tendría que relacionarse de una manera más madura con sus coetanos y con ambos sexos, ¿vale? Recordad que los niños pequeños todavía solo se relacionaban con el mismo sexo, buscaban principalmente buscar un rol de sí mismos en cuanto a su relación o a su papel en el mundo, femenino, masculino, eso es el rol más sexual, aceptarse físicamente, que este no es problema fácil, es decir, dentro de una sociedad donde cada vez se dan más modelos estereotipados de según qué tipo de personas, modelos, ¿vale? Toda la cultura de la imagen, de la apariencia y de tal, pues cada vez se lo estamos poniendo más difícil. Alcanzar independencia emocional, quiere decir ser capaz de resolver sus problemas, de no tener que buscar la protección y tal, vamos a hablar de eso. Prepararse para incorporarse en el mundo profesional, laboral, integrarse, ¿vale? Que requiere nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevas relaciones, etcétera, ¿vale? Por tanto, todo un mundo. Adquirir valores y sistema ético. Acordaros que el otro día ya hablábamos al terminar la lectura de ese modelo moral, de ese proceso en el cual vamos desarrollando pues, nuevas formas de ver el mundo, los juicios de valor, todas esas cosas. Desear comportamientos y llevar comportamientos deseables y responsables, ¿vale? Ahora hablaremos de ese momento en el cual puede más la hormona o puede más el sistema emocional que el cortical y, por tanto, todavía vivimos en esto y empezar a generar pues, ese sistema de parejas, de relaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? Al cerebro le pasan muchísimas cosas durante la adolescencia, por eso hay que entenderlo. Y hay que entenderlo para entender cómo funciona el adolescente, ¿vale? Lo que tenemos es materia blanca. ¿Qué pasa con la materia blanca? Se incrementa de manera lineal en todo el cerebro, lo cual quiere decir que hay mielina, ¿vale? Que hace que los procesos mentales se aceleren porque produce esa capacidad, ¿vale? Ese aumento es mayor en las chicas que en los chicos. ¿Qué pasa con la materia gris? Pues la materia gris tiene un patrón invertido, ¿no? Que se llama, primero aumenta, luego se estabiliza y luego hay una caída, ¿vale? Durante la adolescencia. Se llama la poda, ¿vale? Ahí hay un proceso que ahora veremos. Zonas del cerebro que gestionan. Primero, el sistema límbico y todo y dentro de la amígdala. Quiere decir que estamos regidos, controlados durante esa fase por el tema emocional, ¿vale? Por la búsqueda de sensaciones, por el fomento, por encontrar cosas que nos gusten, expectativas, todo eso, ¿vale? Y que la última zona en madurar es la corteza prefrontal, la parte pensante y control y que genera todo el autocontrol, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Época de cambios, época de experimentación, de descubrir el yo como persona en relación a los demás, en relación al mundo y de tener una parte que tendría que ser la que controlara en desventaja en relación a la que descontrola, ¿vale? Por lo tanto, conductas de riesgo, necesidad de experimentar, necesidad de tal, impulsividad, cambios emocionales, intensidad, no, que todo se vive como un drama, que es que tú no me quieres, que es que tú no me respetas, que es que no me entiendes, ¿vale? Por eso hay que entenderlo. Entonces, cuando tengáis consulta, cuando habléis con adolescentes, tal, sí que vosotros tenéis que ser capaces de entender cómo funciona. Otra cosa es que hay que enseñarles, educarles, todo lo que queráis. Pero claro, el tener esta información cambia
la visión, claro. Entonces, eso que se ve como tan negativo, de que le plantan cara al padre, por ejemplo, o quieren dar su idea de lo que es y tal, o cuando te dicen no me escuchan, tal, porque ellos necesitan buscar esa identidad y ese momento, pero a la vez están pues con ese mundo emocional demasiado disparado como para ser completamente racionales, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí tenemos también los factores psicosociales, que también, ¿vale?, hay que empezar a verlos en el momento. Y todo el tema de la plasticidad y la adaptabilidad, es decir, estamos hablando de un momento en el cual el cerebro está cambiando continuamente, está generando mielina, podando conexiones que no se han usado, porque la poda que la dimos al principio de la asignatura, ¿vale?, ya no se entra, pero estaba, era aquel proceso que hasta los 11 años veíamos que el cerebro tenía una cantidad de conexiones nerviosas muy grandes y tal, y que en un momento dado ese cerebro corta y empieza a parecer que se van quitando todas aquellas que no se han utilizado, que se llama la poda, y la poda se produce en la adolescencia, ¿vale? ¿Qué es la pubertad? Recordad que marca el inicio de la adolescencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque es un proceso psicobiológico en este caso, que tiene que ver con los cambios biológicos que se producen, ¿vale?, por factores de regulación interna. Estamos hablando de cambios madurativos totalmente regulados por procesos neuroendocrinos, ¿vale?, que lo que buscan es generar pues esa capacidad reproductora de la especie. ¿Cuáles son esos mecanismos neurobiológicos y hormonales? Bueno, el sistema endocrino, en un momento dado, tiene capacidad de segregar hormonas de tipo sexual, ¿vale?, que van a ser sustancias que van a hacer que empiece la maduración de todos los órganos sexuales y darle pues esa capacidad reproductiva que tenemos a partir de una edad determinada. Esas hormonas se han liberado antes del nacimiento, pero dejan de liberarse y luego vuelven a activarse, ¿vale?, unos años más tarde, para mantenerse ya activas hasta la edad adulta. ¿Qué pasa con esas hormonas? Pues esas hormonas que las regula el hipotálamo, las va liberando, ¿vale? Y pues libera el GNRH o la gonadotropina, ¿vale? Y esa hormona C estimula la hipófisis y la glándula pituitaria, que van a ser las que vayan a liberar las hormonas luteinizantes, yo me sé todos estos nombres, así como súper bien, ¿me lo veis? Y la hormona folículo, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Estas van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los óvulos o los testículos y van a estimular que se segreguen las hormonas sexuales, estrógeno y óvulos en las chicas. En las chicas fundamentalmente, recordad que las chicas también tenemos testosterona y los chicos también tienen estrógenos, ¿vale? Y testosterona y espermatozoides en los chicos. Entonces ese torrente sanguíneo vuelve a la zona cerebral, que regula y nivela esos niveles, bueno, busca la nivelación, homeostasis de esos niveles de tal, y pues en función de eso libera más o menos carga hormonal. Ese es el proceso general en hombre y mujeres, ¿vale? ¿Qué pasa diferente? Mujeres, el estrógeno, ¿vale?, es la principal hormona que hacen que los ovarios empiecen a producir óvulos, que va a ser que seamos fértiles, ¿vale? Que habla de la aparición de esos caracteres secundarios, el vello púbico, el crecimiento de la mama y a regular el ciclo menstrual, ¿no?, cuando empezamos a poder pues tener hijos, a concebir. Testosterona en los hombres va a hacer que crezca el cabello, facial, púbico, etcétera, aumenten todos esos caracteres secundarios, desarrollo de la maduración de la próstata y empiecen a producir el semen, que forma parte también de ese proceso de reproducción, ¿vale? Entonces, cuando esa hormona progesterona comienza a ser funcional en las niñas, ¿vale?, se produce ese primer periodo y busca revestir ese útero para poder pues mantener el óvulo fecundado, o sea, todo el proceso de tener hijos, ¿vale? Por lo tanto, si no se produciría, pues no hay
no hay fecundación y por tanto se produce esa menstruación que vamos a tener mensualmente. Una recomendación si vais a trabajar con adolescentes, ahora que estoy pensando y tal. Yo estoy tratando ahora a un chico que tiene 19 años y el pobre ha tenido pues una relación, un aprendizaje sexual muy malo, y él ahora considera que tiene que fumar marihuana para poder tener relaciones sexuales, con lo cual tenemos un desastre y ha venido a que lo reeduquemos y tal. Muy bien por su parte, porque ha venido casi en moru propus, porque no saben muy bien lo que les pasa, el padre y la madre no lo saben muy bien, pero bueno. Y es una cosa, hablar de todo esto, darle normalidad, hablar de testículos, de penes, de tetas, de sin tener un rollo de ansi y tal, porque necesitamos normalizar, ellos necesitan que empecemos a normalizar el tema sexual, más los adultos que ellos mismos, ¿vale? Pero les sigue costando. Entonces yo, como tengo una máxima, que es que todo esto los chavales lo tenían que saber por nosotros y no por sus amigos, que no se enteran de nada y les están contando las mismas barbaridades que piensan ellos, ¿vale? Os diría, chicos, vamos a informar a toda esta gente, vamos a hablar con naturalidad, vamos a hablar de desarrollo sexual, no empezar a perder el miedo. Entonces, una de las máximas de mi despacho es, aquí se habla de todo y sin tabús. Cuéntame lo que sea. Yo no tengo que juzgar a nadie, nuestro trabajo es enseñarles por qué no funciona una relación, cómo es realmente la conducta sexual, qué le pasa al cuerpo, qué está sintiendo, por qué le sale el testículo, por qué le crece el pene, por qué le salen las tetas, por qué tal, ¿vale? Entonces, ser capaces de tener esa conversación con ellos. Vuelvo, perdón, en mis paréntesis. Estrógenos, sustancias de estrógeno están presentes en ambos sexos, en diferentes niveles y producen, pues, se producen en diferentes cantidades, que es lo que hace que cada uno, ¿vale? Maduración sexual, esos factores, esas hormonas, más factores externos, ¿vale? A nivel físico van a influir también, pues la comida, lo que se come, lo que se bebe, el donde se vive, etcétera, hacen que pues se vayan madurando y vayan apareciendo todo el tema de cambio sexual, ¿vale? Se habla de 5 estadios. En el 1 no hay indicadores sexuales secundarios. Al 5, que es cuando ya se han alcanzado todos los indicadores que identificarían a esas personas como adultos, ¿vale? Yo encontré este dibujo, me encantó, Érase una vez el hombre, ¿acordáis de esa serie? Me explicaban el cuerpo, Érase una vez el cuerpo humano, perdón, ¿vale? Entonces, un poco entender cómo se va generando ese proceso. Entre los 9 y los 14 en niños estamos hablando, ¿vale? Pero entendamos que no todos los niños empiezan a los 9 y terminan a los 14, ¿vale? Pero se empieza a producir ese incremento de los testículos y del escroto, ¿vale? Y durante 3-4 años aumenta el pene, aparición del vello, vello en la cara, tono de voz que va cogiendo ese tono más grave, ¿vale? Y hay niños que tienen una pubertad más tardía y que empiezan más tarde y otros que empiezan antes, ¿vale? Y esos cambios se atienen a una secuencia muy estable en ambos sexos, es decir, que tamaño de pene, aparición del vello, van a surgir de una manera estable. Lo mismo con las niñas, ¿vale? La telarquía, que es el desarrollo de la mama, ¿vale? Cuando empieza a desarrollarse la mama, que se puede dar entre los 8 y los 13 años, fijaos que las chicas empiezan antes, ¿vale? Terminan antes. El pecho comienza a crecer, luego empieza el vello, luego van las caderas que se empiezan a ensanchar, los vellos púbicos aumentan y cambia el tono de voz, ¿vale? Dato importante para estas adolescentes que quieren seguir siendo escuálidas. La mujer tiene que tener caderas, el culo y la parte de central se tiene que ensanchar porque tiene una función evolutiva, perdón, una función biológica que es reproducir. Si no ensanchamos caderas, no podemos tener hijos. Entonces, todo eso, pues información que hay que darles a las chiquitas que nos vienen y quieren ser esqueléticas, y hay que informarles de que el cambio, de que las mujeres tenemos más grasa en el cuerpo que los hombres. Tal. ¿Por qué? Porque al final luego vienen los trastornos de la alimentación, vienen todos los problemas, viene una cantidad de falacias de parte de medios de comunicación, de amigas, de tal, que es tremendo, ¿vale?
Luego aparece el botón mamario y empezamos esa maduración sexual que va a ir madurando poco a poco, ¿vale? Entonces, la primera menstruación suele aparecer en las niñas en los 6 meses siguientes al botón mamario, ¿vale? Hemos dicho sobre los 8 años, pues a partir de ahí, siguientes meses va a ir apareciendo, ¿vale? Y hablamos de la menarquía, que es esa primera menstruación, porque parece que el proceso ha ido haciendo que aparezcan más jóvenes, ¿vale? Entonces, el registro que tenemos empieza en el siglo XIX, que esa primera menstruación ha ido cambiando y que en el siglo XIX estábamos en 16, 17 años y que actualmente, un siglo después, bueno, en el siglo XX, estábamos en 12, 13 años, ¿vale? ¿Qué dice la de esto? Que ese adelanto se ha atribuido a factores epigenéticos, que quiere decir que los factores contextuales del medio, ¿vale?, han generado que haya una modificación genética, influyen, sobre todo porque cada vez somos más sanos en cuanto a que tenemos más alimentación, que comemos más, ¿vale?, y también más salud, ¿vale?, y eso influye en que se haya adelantado, ¿vale? Se ha atenuado, quiere decir, ¿va a seguir adelantándose y vamos a tener a mujeres tal? Difícilmente, ¿vale? Se mantiene más o menos en esos 12 años y medio, ¿vale? Es verdad que esa estabilidad debida a procesos genéticamente programados, es decir, llega un punto en que no podemos influir tanto en la biología, a pesar de los cambios ambientales, entonces hay un punto en el que eso choca y deja de, ¿vale? Pero no esperamos que siga adelantándose, pero también hay niñas que tienen una pubertad precoz, ¿vale?, que están entre los 8 y los 8 y los 9 años y ya empiezan, ¿vale?, con esa modificación o con todo ese proceso hormonal y tal, que a veces pues se interviene médicamente porque puede ser malo, ¿vale?, puede ser perjudicial, y ahora veremos el por qué puede ser perjudicial, ¿vale? Claro, es toda esa maduración, ¿vale?, puede influir muchísimamente. ¿En qué factores influyen en ese proceso? Influye el estrés, ¿vale? Claro, las niñas que tienen familias disfuncionales, que han vivido situaciones conflictivas y tal, se tenían esa menarquía antes que las niñas con un entorno más protector, más cálido, más controlado, ¿vale? Perdón que me pica. La nutrición, la obesidad tiene que ver con el adelanto de la menarquía, ¿vale? Y la desnutrición, como sabéis, uno de los problemas que tenemos con las niñas que tienen los trastornos de alimentación es que no les viene la primera menstruación si el trastorno de alimentación ha empezado muy pronto, ¿vale? O luego se les detiene esa menstruación si el proceso de pérdida, ¿vale? Entonces ahí tenemos el problema de la alimentación. Luego, el tema de que esas hormonas dejan de funcionar correctamente, por ejemplo, en el tema de las de estos adiposos. La menorrea es eso que os decía, que separa la menstruación. La niña ha empezado a menstruar, pero por desnutrición, porque ha dejado de comer por un trastorno de la alimentación, pues pierde esa menstruación, ¿vale? Crecimiento. ¿Qué pasa? Que hay un pico de crecimiento. Las niñas primero que los niños, ¿vale? Entonces, las niñas entre los 12 y 13 años y los niños entre los 14 y los 15 años. En ambos sexos, el segundo año del estirón es cuando se ve más el crecimiento, ¿no? Entonces, las niñas en ese segundo año, 5-11 centímetros, niños 5-13, ¿vale? Niños van a crecer más. La talla definitiva se alcanza sobre los 21 años, ¿vale?, en los chicos, y a los 16, 17 en las chicas. Entonces, estamos jugando con eso, ¿no?, en ese desfase de niños y niñas, adolescentes todos, en los cuales pues ellas adelantan y ellos van más retrasados en ese desarrollo. Es lo normal, ¿vale? Entonces, ese crecimiento puberal no tiene un desarrollo armónico. Eso significa que si os fijáis en un adolescente, si habéis visto a un adolescente madura, crece, ¿vale?
tienen primero una apariencia como muy desajustada, ¿no? Y es por eso, porque primero empiezan a crecer las extremidades inferiores y aumentan los pies, ¿vale? Luego los brazos y las manos están como tal. Y luego es cuando ya crece la parte del cuerpo, ¿vale? Y entonces toma ese aspecto más estilizado de adulto, ¿vale? Pero se produce así de una manera disarmónica, porque como no les bastaba para que se cambie todo, sino que encima vamos a hacerlos un poco extraños, ¿no? Para que esa sensación de reconocimiento de sí mismos también les influya, ¿vale? Luego, ese estirón también va acompañado de una acumulación de grasa y un aumento de peso, ¿vale? Por lo tanto, es todo eso, todo ese peso, esa grasa se va a tener que redistribuir, ¿vale? En lo que es la configuración del cuerpo, ¿vale? De chicos y chicas. Los hombres tienen más masa muscular, ¿vale? Y por eso no tienen tanta grasa, mientras que las señoras tenemos más células adiposas, ¿vale? Que van a hacer pues que se centre más en toda la parte natural de la concepción, en la barriga, en los testos, ¿vale? Porque al final estamos intentando, bueno, biológicamente estamos definidas para mantener el embarazo y tener y aguantar el proceso de crecimiento fetal, ¿vale? Entonces, tejido muscular más adiposo en los niños, perdón, menos adiposo en los niños, más adiposo en las chicas, ¿vale? Entonces, una vez iniciada esa pubertad, los chicos tienen más masa ósea y tejido muscular y las chicas tienen más masa corporal. Esto es lo mismo que ya hemos dicho. Vale. ¿Qué nexo hay entre lo biológico y lo psicológico? Vamos a hablar de los ritmos de la pubertad. Los ritmos de la pubertad tampoco son iguales en todos los adolescentes, ¿vale? Entonces, el inicio y su evolución no es algo que se produzca siempre en la misma edad. Y entonces eso se le llama el timing puberal, ¿vale? Timing puberal es el concepto de en qué grado un adolescente se desarrolla en relación a cómo se han desarrollado sus iguales, ¿vale? Sus coetáneos, los de la misma edad y sexo, ¿vale? Entonces, ese desarrollo mío en comparación con el de al lado, va adolescente 1, adolescente 2. El adolescente 1 empieza ese desarrollo puberal a lo que marcan las normas, 8, 9 años, tal. El otro empieza a los 12, 13, ¿vale? Pues tendremos el precoz en tiempo, que sería el que marca está dentro de los márgenes que hemos dicho, y el tardío, ¿vale? Entonces, eso, que es el inicio temprano, tardío o a tiempo, provoca muchos desajustes psicológicos, ¿vale? Entonces, pobres chavalotes, que en ese punto, es decir, si yo me adelanto a mis compañeros, puedo tener unos problemas. Si voy a tiempo, generalmente no hay tantos problemas, pero si me retraso también. Entonces vamos a ver la diferencia de género en cuanto a esto. Timing puberal. Que se anticipa, o sea, antes, bueno para los chicos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque están más chicos, más guapos, más formados, tal, y se habla de los más preparados, los más guays, los más populares, ¿vale? Son esos que maduran primero y tienen un aspecto más de cuerpo ya de hombre al principio. Timing puberal adelantado a su momento. En chicas, muchas más dificultades, ¿vale? Y muchas más dificultades, ¿vale? Porque cuando una chica tiene un desarrollo puberal temprano, que era lo que no me salía, ¿vale? Esas tienen más ansiedad y depresión, mientras que cuanto más tardío, más agresividad. Sí, porque los chicos tienen más problemas cuanto más tardan. ¿Por qué? Porque son los enquilenques, son esos que no llegan a tener cuerpo de hombre, son como niñitos y tal. ¿Qué les pasa a las chicas? ¿Vale? A las chicas les pasa
que cuando uno, cuando una chica empieza joven a desarrollar todo el tema del cuerpo, ¿vale? Se ve más incitada a tener conductas sexuales, ¿vale? También se ve diferente, se ve más gruesa, porque hemos hablado de la grasa, se ve más, más mujer, ¿vale? Y ese concepto de ser la que más atrae, la que más tal, le pone en una posición de desventaja en el sentido de que ella sí que tiene que cumplir con un rol, ¿vale? Esto parece muy anticuado, pero es así. Entonces, una chica que se ha desarrollado antes fomentará conductas de tipo sexual, aunque sean correctas, de parte de los chicos, ¿vale? Entonces, se ven como las que más las miran, más tal, y tienen esa presión, ¿vale?, en cuanto a las conductas que tienen que hacer. ¿Qué pasa con el timing? El timing es una liberación precoz de hormonas sexuales que tiene un efecto en toda la estructura del cerebro y que va a hacer que esos alumnos pues tengan que hacer frente a una identidad más madura. ¿Por qué? Porque como ya se ha desarrollado, se espera de ellos que hagan, ¿vale? Del adolescentón, chicos, se espera unas conductas, pero del adolescente mujer también, ¿vale? Entonces, al final, se sexualiza más, ¿vale? Y hay más conflictos con los padres y madres porque hay mayor presión de responsabilidad con aquellos que van más retrasados, ¿vale? Sin embargo, los niños que van más retrasados pues tienen esa sensación de no gustar tanto a las chicas, de no tener pues unas relaciones a nivel de lo que están busca. Bien, vamos a ver las perspectivas de las teorías. Como hemos dicho, este momento vital se vivió como un desequilibrio psicológico con angustias, tensiones y tal, ¿vale? Entonces, Stanley Hall, él hace publica un primer estudio en 1904, estamos hablando de hace mucho tiempo, que se llama adolescencia, ¿vale? Entonces, él habla de esa etapa turbulenta, denominada por conflictos y cambios del estado de ánimo, ¿vale? Empieza a hablar de la crisis, del proceso este de negatividad y tal. Luego tenemos a los psicoanalistas, donde destacan Anna Freud y Peter Bloss, ¿vale? Donde ellos hablan de una etapa de vulnerabilidad, ¿vale? Por todo el tema de la pulsión sexual. Pero cuidado, que están apareciendo todo eso que se ha dicho, que había, que movilizaba el cuerpo, la mente, etcétera, según las teorías psicoanalíticas. Y también porque tienen que tomar un rol más responsable y desvincularse de ese mundo protector que era el mundo de la familia, ¿vale? Por tanto, supone un reto grande para los adolescentes, ¿vale? Además de que ellos intentan pues localizar o buscar su propio punto, su propio mundo, su propio lugar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una identidad, ¿vale? En un momento dado donde se está produciendo un cambio, ¿vale? Se pierde una protección, se asume una responsabilidad y empieza pues a modificarse el papel que se tiene que hacer, la responsabilidad, el tema de tal, ¿vale? Pues entonces ahí vamos a que si, ¿cómo se estudia esto? Pues se estudia en si se consigue o no. Es decir, si un adolescente consigue generar su personalidad, si un adolescente consigue superar todas esas tareas evolutivas, ¿vale? O si no las va a conseguir o se va a ver desaprobado por la sociedad, por problemas tal, y va a tener pues eso que se llama la crisis o conflicto, ¿vale? Entonces aquí la primera teoría que vamos a hablar es la teoría de Erikson y el adolescente con la búsqueda de un sentido de yo coherente, un sentido en el cual él entienda quién es, ¿vale? Y se acepte. Entonces ahí es cuando empezamos con la... El tema del ciclo vital. Erikson fue quien propuso la teoría del ciclo vital, ¿vale? Y entonces él hablaba de que el proceso, el desarrollo se produce a lo largo, a través de un continuo, en etapas que se van produciendo por edades aproximadas, como hemos ido viendo también con Piaget y tal, ¿vale? Y que incluye una lucha entre lo positivo y lo negativo. Analicemos positivo de la adolescencia. Bueno,
experimentar cosas, tener autonomía, poder ir para arriba, para abajo, poder salir, poder tal, descubrir otro mundo, descubrir más cosas, poder hacer otras actividades, etcétera. Pero también, pues, pérdida de protección, asunción de responsabilidades, roles nuevos, tal. Entonces, al final, cada época evolutiva tiene sus más y sus menos, ¿no? Pues ahí tenemos esa gestión de encontrar dentro de todo eso una normalidad o un yo coherente, que es, Erickson llama la crisis la crisis de identidad. Esa crisis, ¿vale?, es cuando, pues, uno pasa de una etapa a otra y tiene que defender o tiene que afrontar esos nuevos retos que le va a provocar, pues, en este caso, el rol de trabajador o el rol de responsable o el rol de tal, ¿vale?, y que ya va a tener que seguir teniendo por el resto de su vida, con una característica diferente a los cambios que hemos visto hasta ahora. Este aquí hay conciencia, ¿vale? Es decir, el adolescente empieza a percibir todos los cambios en su cuerpo, todos los cambios en su esto, toda esa hormona también le hace sentirse más a sí mismo, etcétera. Por lo tanto, claro, se ve mucho más que los cambios que haya podido tener un niño, a pesar de que haya ido creciendo y tal. La maduración sexual es un cambio radical, ¿vale?, que modifica mucho. Entonces, Erickson dejó de utilizar el tema crisis para hablar de ese conflicto, ¿vale?, porque era más, perdón, él, y pasó a hablar de conflicto, porque era más representativo y descriptivo. Es decir, ¿qué tiene un adolescente? Un conflicto. Un conflicto entre, pues, que mi mamá y mamá me protejan, a, pues, yo soy libre y tengo que hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, ahí jugamos con un poco esa relación extraña en que un día el adolescente llega y te cuenta su vida y otro día te odia y no quiere hablar contigo, ¿vale? Y entonces un poco lo que los padres muchas veces te dicen, la edad del pavo, no hay una estabilidad, es como que todavía hay una montaña rusa, ¿vale? Entonces el desarrollo saludable del yo se basa en superar todas esas crisis que se producen, según Erickson, en cada etapa, ¿vale? Y cuando se ha resuelto esa crisis, ¿vale?, entonces nosotros tendremos, la personalidad se irá fortaleciendo, ¿vale? Entonces, toda esa teoría hablaba de, pues, que cuando uno supera una fase, está superando algo negativo, una nueva dimensión, tendrá que aparecer otra, ¿vale? Y hay que ir, pues, superando y haciendo frente a esos conflictos, ¿vale? ¿Qué pasa con los estadios de Erickson, ¿vale? Cuidado que cuando leáis, estudiéis, centréis bien de quién es el quien nos dice esto. Pues Erickson habla de que no hay una jerarquía y de que al final cada uno supone la superación de la atención del anterior en un proceso, ¿vale?, en el cual se cambia a una cosa más interna, más compleja, más flexible y también más estable, ¿vale? El desarrollo de esa personalidad tiene una secuencia, ¿vale? Tiene una secuencia en la cual se van dando pasos. Para Erickson empezamos a los 12, ¿vale?, y llegamos a los 20. Durante esos años hay unos retos, ¿vale?, en cada etapa, ¿vale? Primero, tenemos que identificar o llegar a nuestra concepción coherente e integrada del yo. Eso, dicho así, significa que el adolescente empieza a descubrir quién es, tiene que ir viendo en cada faceta y ir pues creando una visión de sí mismo en la cual, que le permita, recordad que hablábamos de incorporar las contradicciones, que yo puedo ser bueno en una cosa y malo en otra, incorporar la visión de mi nuevo físico, de mi nueva realidad, incorporar mi mente, que también va cambiando, que eso ya lo veremos el próximo día, etcétera. Va a cambiar en valores, metas y creencias, porque cambia el modo de ver el mundo, ¿vale? También va a acceder a una sensación, ser más consciente de uno mismo y autónomo. Es decir, yo sé quién soy, voy descubriéndome mi yo coherente y, por tanto, tal. Y además tengo que funcionar solo por el mundo, salgo y entro libre, no cuando me da la gana, pero sí libre, tengo una libertad para, tengo que afrontar, pues, el ir solo andando por la calle, es que desde eso a ir a comprar, a empezar a tomar decisiones sobre lo que van a estudiar, es que hay un montón de cosas, ¿vale?
tiene que empezar a tener un compromiso consigo mismo, con sus estudios, con según qué amigos, con tal, ¿vale? Y todo eso mezclado con los valores sociales y culturales, ¿vale? De la sociedad en la cual uno esté. Pues no se puede hacer según qué, no se puede tal, ¿vale? Entonces, Erickson, esos cambios, todo eso, ¿vale? Van a tener una especial relevancia en la adolescencia porque nuevas capacidades cognitivas, biológicas y sociales, ¿vale? Nuevos retos y una etapa para descubrir y enterarse, entenderse a sí mismo. Es decir, al final estamos haciendo el cambio más radical que existe, que es pasar de ser alguien que no tiene una personalidad tan identificada porque tampoco tiene capacidad de ejecución ni capacidad de nada, a todo depende de mí, es mío, y yo tengo que decidir, yo tengo que hacer, yo tengo que tal, ¿vale? Entonces, durante esta etapa el objetivo es resolver esa crisis de identidad buscando, ¿vale? Esta que puede dar lugar a dos resultados. Uno, me estanco en la confusión de roles, de no sé quién soy, de tal o cual, o llego a alcanzar esa identidad integrada, que supone que él asume de forma consciente y autónoma sus propios compromisos personales y sociales, a la vez que tiene una convivencia armónica consigo mismo, con su faceta psicosexual, con su faceta psicosocial, con su forma de ser, con su forma de verse, con su físico, etcétera, ¿vale? Entonces, una identidad, una etapa de confusión, pues sería, visto desde fuera, ese momento en el cual no hay una visión real de uno mismo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis la identidad versus la confusión de roles. En el tema psicosexual, una identidad sería: yo confío y tengo lealtad a alguna persona con quien pueda compartir una relación de pareja y tal. La ideología es crear una buena base sólida de forma de ver el mundo, mi propia ideología, ¿vale? Cuidado que no es esto de repente viene alguien y me cuenta una cosa, me la creo, luego viene otro y me cuenta otra. Psicosocial, es decir, estar metido en la sociedad, relacionarse, ese ímpetu de los adolescentes de combatir, de pertenecer, de tal, profesional, empezar a buscar, al menos buscar un enfoque a nivel de estudios, a nivel de tal, y todo el tema de esa espiritualidad, esa relación con el mundo, con todo lo abstracto, con la religión, con culturas, con cosas de estas, ¿vale? Entonces, si todo eso se consigue, se va a la fidelidad y a la lealtad, ¿vale? Si no, puede ir dando tumbos por algunos aspectos. De hecho, ¿vale? El Erickson habla de que esa intolerancia de los adolescentes hacia lo que no tiene, ellos no piensan o no creen, ¿vale? Esa lucha, esa necesidad de decir quién son o de establecer sus límites, tiene que ver con un mecanismo de defensa para luchar, para no tener esa confusión, ¿vale? Lo que llaman la moratoria psicosocial es un concepto que habla de cómo la sociedad acepta el aplazamiento de la responsabilidad. Es decir, ese de, son jóvenes, es que a la edad que tienen lo que tienen que hacer es divertirse, a la edad que tienen, pues eso es la moratoria psicosocial, ¿vale? Y Erickson habla de que es algo que se está produciendo y que se fomenta, ¿no? Que cada vez se le da más tiempo para que llegue a la edad adulta porque cada vez se les permite más esa moratoria. James Marcia coge las ideas de Erickson, ¿vale? Y entonces él habla de los estadios de desarrollo de la identidad del yo, ¿vale? Entonces él define también la crisis, ¿vale? Y el compromiso como dos partes. La dimensión crisis es ese periodo en el cual la persona tiene que tomar la decisión, ¿vale? Ya no habla de que tenga un problema, sino de que en la crisis es el periodo de descontrol, ¿vale? Y luego el compromiso sería cuando ya ha asumido esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, cuando uno está en crisis, tiene conflictos internos, tiene que hacer una revisión cognitiva y emocional de pues, sus propios valores, creencias, expectativas y tal. Y así como va creando o adquiriendo esos nuevos valores, ¿vale? Así como va haciéndolo, pues va empezando a comprometerse con ellos
y por tanto va a ir estableciéndose como un yo, ¿vale? Ya más coherente. El no, no es un proceso lineal para Marcia, ¿vale? Y habla de que puede haber pues crisis, compromisos en unas cosas, en otras, ¿vale? Que no tiene por qué ser todo, bueno, está en crisis en todo o está en compromiso con todo, ¿vale? Entonces él habla de cuatro estadios, hemos dicho, la identidad confusa es no hay nada, ¿vale? No se ha producido nada, no hay compromisos, no hay conflictos, no hay nada, ¿vale? Porque no hay todavía ese concepto de identidad o de metas, de objetivos, de tal, y por tanto sigue, no él vive pues reaccionando como un niño pequeño a la vida y tal, ¿vale? Identidad hipotecada, no se ha explorado porque no ha habido crisis, pero empieza a adoptar compromisos, ¿vale? Entonces va adoptando compromisos de manera crítica, de valores, creencias, etcétera, pero generalmente de otros, pues del grupo de amigos, pues todos dicen qué tal, pues tal, ¿vale? Entonces hay una aceptación pasiva de esa identidad porque se identifica con lo que le dan del exterior. Entonces ahí es una manera de evitar conflictos porque al final yo cojo los valores del grupo, me quedo con ellos y tal, ¿vale? El estado de moratoria es cuando se exploran las alternativas y hay crisis, ¿vale? Pero no hay compromiso, es decir, yo valoro situaciones, veo cosas, busco, exploro, tal y cual, pero todavía no me defino, no llego a crear mi identidad, sino que pues hay opciones abiertas, se posponen los compromisos, se va esperando y tal. Y luego la identidad de logro, que sería cuando ya se han explorado todas esas alternativas y ya se ha asumido un compromiso en pues los valores, las formas de vida, las metas, etcétera, y por tanto ese adolescente ya tiene una identidad personal y una idea social o una visión de sí mismo a nivel social de cómo debe comportarse, ¿vale? Esos estados de identidad no han de entenderse como una secuencia de desarrollo, sino que pueden pues tener en un momento unas cosas y en otro momento otras a nivel vital en función de las experiencias, ¿vale? Por lo tanto, para él la identidad es un constructo complejo, ¿vale? Que se va a ir alcanzando de una manera más autónoma en algunos aspectos que en otros. Es decir, voy a tener aspectos más desarrollados y otros menos porque estoy en un proceso continuo de aprendizaje. En la década de los 90, Waterman lo que hizo fue explorar esas identidades de Marcial, esos diferentes, esas cuatro fases, ¿vale? Y él habló que incluso dentro de cada fase podían distinguir más sus fases, ¿no? O sea, podían distinguirse grados de exploración, ¿vale? Hay exploraciones más profundas, más superficiales, evidentemente, ¿vale? Y cómo podía pues cada uno estar o no comprometido a nivel intrínseco o extrínseco con esos, con esas exploraciones y con eso. Entonces habla de esas de la importancia de esas vivencias para la gestión de la adolescencia, de manera que cabría preguntarse si realmente es una etapa, se trata de una etapa de especial dificultad. Es decir, es importante vivir esto, no tiene por qué ser malo. Es decir, al final, ¿por qué tiene que ser trauma la adolescencia? ¿Vale? ¿Por qué la tenemos que ver en negativo? Entonces tenemos a Coleman, y Coleman, ya hemos dicho al principio, es el positivo, ¿vale? Es el que habla de, él hizo un amplio estudio sobre adolescentes, analizó cómo se ven a sí mismos, esas autoimágenes, el sentido de independencia, las amistades, la relación con los padres, los estudios, etcétera, y entonces también el grado de preocupación. ¿Y qué resultados obtuvo? Objetivos. Estamos hablando de tal. Que la mayoría de estos aspectos, por lo general, se les preguntó, que se preguntaron, variaban con la edad, que el grado de preocupación también variaba con la edad y que una vez se han llegado a según qué edades máximos, ¿vale? Va a depender de lo que se trate, no es lineal ni es tal, ¿vale? Entonces, la teoría focal de Coleman lo que habla es que los adolescentes se enfrentan y viven de una manera especial, especialmente relevante todo el desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se enfrentan a todas las cosas, no están todo el rato pensando en amigos, tal, sino que ellos van pues viviendo ese proceso de cambio de una manera, pues poquito a poco. Primero viene el proceso del cambio sexual, luego viene el proceso de la socialización, luego vendrá
en la parte de pareja, de tal. Luego hay que tomar decisiones sobre cómo, para dónde va tu vida, para tal, ¿vale? Pero que al final, como uno va haciendo esos cambios, digamos que paulatinamente y uno detrás de otro, no tiene por qué ser tan crítica. Sí habrá crisis cuando se haga todo de manera simultánea y a lo bestia, ¿vale? Por lo tanto, Coleman flexibiliza la noción de estadios, ¿vale? No hay un requisito, hay que ir pasando por ellos y hay que ir superando esas situaciones. Ni a la edad, ni al desarrollo tampoco, no hay un límite, no habla de eso, no hay estadios fijos, ¿vale? La secuencia no es única e ineludible, depende de los retos, depende de lo que vayas haciendo. Pues es que maduran, bueno, pues si han hecho según qué tipo de acciones, han tenido según qué tipo de experiencias y tal, madurarán antes, ¿vale? Hay una secuencia. Y luego habla de eso, de las ventajas de toda esta propuesta. Los datos son empíricos, hay que entender que nos da una visión positiva de esto y le quita ese dramatismo a la adolescencia. Aunque hay un mayor conflicto con los padres, sobre todo al principio de esa adolescencia, por esos momentos de lucha de la autonomía, todo eso se normaliza, disminuye y ya no está tan así, ¿vale? También que desmiente la existencia de trastornos en la adolescencia que en otra etapa del desarrollo. Trastornos hay siempre, ¿vale? Y la presencia de la psicopatía es uno de los factores predictivos de mayor peso en los factores de riesgo de la infancia. Es decir, yo ya tengo, ya he tenido psicopatología en la infancia, tendré en la adolescencia, pero es lo lógico, ¿vale? Y que todos esos adolescentes suelen llegar a la normalidad, pasan sin pena ni gloria, con la visión negativa del mundo, pero no por ellos, ¿vale? Y que la adolescencia es una época de cambio, que no exentos de tensión y retos, porque es algo de transición y hay que superar unas barreras, ¿vale? Pero que no tiene por qué ser negativa, ¿vale? Y luego toda la comprensión del mundo pues requiere luego unas autonomías y una forma de buscar que se les está exigiendo a estos adolescentes, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Próximo día termina autoconcepto y entramos en la parte de mental, ¿vale? Y ya. Pero bueno, gracias. Seguimos pues, ¿eh? Entonces, el autoconcepto y la autoestima, veíamos el otro día todo el tema del desarrollo durante la adolescencia, todos esos cambios que se van fomentando, que se van dando, y por tanto, evidentemente todo eso va a afectar a cada uno de nosotros y a la vivencia que tiene el propio adolescente de sí mismo. Entonces, todos esos cambios físicos, mentales, tal, se van a ir incorporando para crear el autoconcepto, que al fin y al cabo, ya hablamos de que empezaba a desarrollarse durante el final de la infancia, pero que en realidad cuando tiene peso y se va generando y va tomando mucha importancia, es en esta fase evolutiva, ¿vale? Al final, durante esa adolescencia es cuando nos vamos a crear nuestro concepto de nosotros mismos y del yo, ¿vale? Y vamos a ir buscando pues esa forma de ser, esa predicción de nosotros mismos, cómo somos, cómo pensamos, qué ideologías tenemos, etcétera. Todo eso va ligado a que ya somos más capaces de pensar más allá del aquí y el ahora y también de sacar conclusiones, de abstraer, de ver pues que nuestra personalidad, pues al igual que todo lo que vamos viendo, así como nos vamos haciendo más mayores, no tiene por qué tener solo un punto o una visión, sino que puede haber incluso contradicciones, diferentes rasgos, diferentes aspectos a destacar o a desarrollar. Entonces, al hablar de esos cambios que se producen en el autoconcepto, hablamos de tres momentos. El primero es la adolescencia inicial, como ya decíamos, ahí va a empezar, ¿vale?, a haber unas abstracciones en la definición del yo. Empezaremos a ver nuestros propios atributos personales, ¿vale? Y vamos a empezar pues a realizar pues integrar más conceptos, más aspectos, yendo hacia pues una mayor intimidad con nuestros coetáneos, con nuestros amigos, empezando con el tonteo, ¿no?, de pareja o de relaciones, una abstracción en los conceptos, ya no es importante el aquí y ahora, sino podemos ir viendo más allá de las cosas que pasan. Yo puedo pensar sin tener que dar hecho que yo soy alegre o simpático, ¿vale?
También ver esos diferentes roles que vamos teniendo, pues yo me veo cómo actúo en el trabajo, perdón, en el colegio, cómo actúo en casa, cómo actúo con mis padres, cómo actúo con mis amigos, y voy teniendo mis diferentes puntos de vista sobre mí mismo y sobre mi propio rol, y también va a tener mucha importancia y trascendencia qué opinen los demás. Pero no cualquiera es de más, no cualquiera es de más, son los que son importantes, que son nuestro grupo, ¿vale?, de coetáneos y todo el grupo de amigos y de la misma edad. Esas generalizaciones pueden suponer un riesgo, porque cuanto más abstracto tenga mi concepto, ¿vale?, más difícil es contrastar la realidad, con lo cual yo puedo creer que soy muy simpático porque yo voy por el mundo saludando a gente y tal, pero no tener realmente o no ser capaz de ver que no lo soy, ¿vale? De hecho, muchos de los trabajos o muchas de las veces que trabajamos con chavales de estas edades, lo que estamos trabajando es una verdadera personalidad, y a veces se generan pues personalidades basadas en modelos de otros diferentes. Es decir, yo veo que aquí hay un chavalote que hace no sé qué y a todo el mundo se ríe, pues yo también quiero hacer lo mismo, pero a mí no me sale, entonces yo me hago un concepto de que yo soy no sé qué y al final generamos pues eso, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo el adolescente empieza por un nivel de abstracciones simples, pero luego va a ir a buscar pues esas generalizaciones y aspectos del yo diferentes, con sus propias contradicciones. Es decir, yo tengo que integrar que puedo ser simpático, pero a la vez puedo no tener pues mucha capacidad de no ser muy extrovertido, y eso como que no cuadra mucho, pero yo puedo tener las dos facetas o diferentes. Entonces ahí, al final, nosotros tendemos a evitar esas incongruencias, ¿vale? Y intentar pues hacernos ver o intentar ser de otra manera diferente, de manera que vamos a ir cambiando de cómo somos. Esas etapas de los cambios cualitativos en el adolescente inicial, ya lo hemos visto, perdón, esta diapositiva está repetida, es que me he ido para atrás, perdón. Vale, entonces, también hay un paulatino avance de la introspección, es decir, el adolescente va mirándose más a sí mismo, de hecho, se tiene un puntito egocéntrico, ¿no?, de ahí de que el mundo gira alrededor suyo, por esas dos errores mentales que estamos ahí propios de la edad. Uno es la audiencia imaginaria, como que todo el mundo está centrado en él y en lo que él hace y que todo el mundo le mira, ¿no? Por eso hay tantas vergüenzas, tantos rollos de ay, pero es que iba por la calle y me miraban, y tú dices, bueno, es lo que a ti te toca creerte por la edad que tienes, pero no es así genérico, ¿vale? Los adultos con el tiempo nos damos cuenta de que la gente pasa por al lado, te puede mirar, pero no se está fijando en tú. Y la fábula persona. La fábula de persona es esas creencias de que las experiencias y preocupaciones propias son las únicas. Es decir, no, pero es que tú no me entiendes porque lo que me está pasando a mí es súper gordo, es que es más complejo y tal. Y cuando te dices, no, si ya que adolescentes hemos sido también los que somos adultos, no, tú no lo entiendes porque yo lo mío es más importante, es más duro, es peor, es tal, ¿vale? Entonces, esa visión sí que es una visión que si trabajáis con adolescentes veréis, ¿vale?, que se comparten y que cumplen todos por esa parte, ¿vale? Luego está la adolescencia más tardía, donde empezaremos a integrar esas contradicciones de la personalidad. Estaríamos más a nivel más abstracto, el autoconcepto va a saturarse de atributos, ¿vale?, que ya no tienen tanto que ver con la comparación social. Ya no soy mejor o peor que los demás, ya no soy más guapo o más feo, ahora ya soy guapo o feo, ahora ya tengo mi propia atribución, ¿vale? Donde empezarán a entrar las cualidades interpersonales, ¿vale? Y también esos ideales o valores del propio individuo. Si soy comprometido, si cumplo, si soy, bueno, coherente, lo pongo yo al final, si soy comprometido, si soy íntegro, si cumplo con mi palabra, soy un buen amigo, si tal, ¿vale? Y empezamos a buscar esos valores que generalmente son los que predominan en el contexto propio del propio sujeto, ¿no? O sea, si tiene, pues si en su grupo íntimo hay un tipo de valores, pues probablemente los valores que él vaya generando van a salir un poco por ahí. Aceptación y contraste de la personalidad, y al final, ¿vale?, pues encontrar una visión más estable
del yo, buscar esos rasgos más estables en general, ¿vale? Claro, hay mucha controversia de, bueno, pero yo cuando estoy con mis amigos hago no sé qué y tal, pues ahí tenemos. Entonces, cuando no hay la evolución que debería haber en cuanto a reconocimiento de uno mismo en esos conceptos más personales y menos comparados con los demás, más de nivel individual y menos sociales y tal, puede darse que se llama la personalidad hipotecada, que sería cuando un adolescente no consigue generar una visión de sí mismo y pues acaba teniendo pues una inadaptación o una visión negativa de sí mismo y una falta de crecimiento que le permita desarrollar bien todo el potencial que tiene, ¿vale? Entonces, al final, a partir de ese autoconcepto que el adolescente se ha creado sobre quién es, cómo se comporta, cómo se relaciona con los demás, que se va a ir creando en esos años hasta los 18, 19 y todavía puede seguir más adelante, ¿vale? Él va a hacer una evaluación de sí mismo y esa evaluación va a ser la autoestima. Cuando yo me veo a mí mismo y valoro quién soy, pues es cuando empiezo a tener baja o alta autoestima. Como ya os dije en otro momento, creo, es verdad que durante la fase adolescente muchas personas buscan el sentido de quién son, ¿no? Porque estamos en ese momento y tal, pero también es verdad que muchos adultos lo han perdido directamente y te hablan de autoestima, pero no llegan un poco a generarse. En este caso, aún están los adolescentes muy influenciados por lo que piensan los demás, por los otros significativos, y en ese punto pues están viviendo la adolescencia inicialmente como más negativa, luego se va afianzando en esa visión de sí mismo, va conociéndose y puede tener una buena. ¿Por qué va a tener una mala, una baja autoestima un adolescente? Por no ser bueno realizando los roles que tiene que hacer. Por ejemplo, no tener una buena pareja o no tener experiencias de pareja iniciales en positivo o no sacar notas o tal y ver que no llega a ese desempeño y también por esos cambios físicos que pueden promover que uno se vaya alejando del canon de belleza, ¿no? Muchos granos, la configuración esa extraña de la que hablábamos, de que crecen primero los brazos y luego el cuerpo. Entonces, ser un poco ahí más, quizás tener diferencias más exageradas o más marcadas que otros compañeros, ¿vale? Y eso hace pues que en ese desarrollo él se vea en negativo, sobre todo al principio de la adolescencia, que claro, cuando hablábamos del timing puberal, de esos diferentes, ¿vale? Entonces, en la adolescencia media, estos adolescentes son más vulnerables, ¿vale? Uno, porque no, pueden no asumir los cambios de ese momento evolutivo, han tenido un momento de explosión hormonal, se ha pasado la pubertad, ha habido unos cambios, pero luego hay que asumir la nueva imagen de uno mismo, ¿vale? Y entonces, esa conciliación entre lo que yo era niño y lo que yo soy cuando voy creciendo, pues también puede tener un quiebro y puede llevar a un conflicto, ¿vale? Y porque seguimos teniendo ahí la susceptibilidad a esos comentarios de los que son más cercanos a nosotros, ¿vale? Luego, cuando ya entramos en la adolescencia final, en la última fase, sí que se mejora la autoestima, ¿vale? Y se mejora la autoestima porque ya hemos pasado por esa experiencia de diferentes roles, o sea, yo ya he sido primera pareja y ya he aprendido, ya he sido primer mejor amigo, o ya me he incorporado en grupos, o ya he hecho tal, y por tanto ya no soy tan inepto, entre comillas, ¿vale? A la hora de empezar, ya tengo una experiencia y eso me da seguridad, ¿vale? Como nos pasa a todos en todas las facetas, la primera vez es como más así, y también menor dependencia de criterios externos, ¿no? De lo que dicen los demás. Hemos dicho que se iba fomentando esa visión más individual, más propia de sí mismo y por tanto va a ir generando una visión más separada de lo que diga el de al lado. Si el de al lado dice que soy feo, pues a lo mejor a mí ya no me afecta porque yo ya he generado una imagen positiva de mi propia imagen, ¿no? Ya he aceptado, ya he visto mis cambios, ya tal, y entonces voy generando aún así
puede haber problemas y puede haber conflictos y puede haber, pues, lo que hablábamos, la adolescencia hipotecada. Luego, Robbins habla de una tendencia descendente de hasta los 20 años y luego ya una forma más recuperada e incremento hasta los 65, que es cuando empieza a decaer, ¿vale? Estamos hablando de, hemos construido la personalidad en la adolescencia, la hemos como ido recuperando y mantenido durante muchos años a raíz de nuestros proyectos, de nuestros trabajos, de nuestra de formar una familia, de nuestras parejas, de tal, y puede luego pues empezar a bajar cuando vamos perdiendo ciertas habilidades que por la fase de la vejez se van a producir, ¿vale? Entonces, esto es un poco el contexto de cómo funciona la adolescencia y cómo funciona la evolución del conocimiento de uno mismo y del crecimiento, ¿vale? Ya veremos luego cómo repercute y cómo continúa en la fase adulta. Entonces, dicho lo dicho, entonces ahí lo tenéis. Nada, hasta aquí la clase, nos vemos la semana que viene. Que paséis buena semana a todos. Hasta el lunes y gracias a ti.